Un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias por decidir apoyar mi proyecto. En esta ocasión quisiera compartirles un breve material sobre una visita a la tumba de Edmundo Tudor, conde de Richmond y padre del rey Enrique VII, quien se encuentra enterrado en la Catedral de San David, en Pembrokeshire. Este relato fue publicado en el blog de Tony Riches titulado The Writing Desk. Edmundo Tudor fue el primer hijo del sirviente galés Owen Tudor y de la viuda del rey Enrique V, la princesa y después reina, Catalina de Valois. Se cree que nació en 1430 en el palacio del obispo de Londres de Much Hadham, en Hertfordshire. Jasper Tudor, conde de Pembroke, era su hermano menor. Cuando su padre Owen Tudor fue arrestado en 1436, la madre de Edmundo se retiró a la abadía de Bermondsey, donde murió. Y Edmundo y su hermano Jasper quedaron al cuidado de Catherine de la Pole, abadesa de Barking. Ellos vivieron en la abadía durante 6 años, hasta que su padre los llevó a la corte del medio hermano de los niños, el rey Enrique VI. Edmundo fue nombrado caballero por el rey Enrique el 15 de diciembre de 1449 y creado conde de Richmond y primer conde el 6 de marzo de 1452. Siendo formalmente declarado legítimo en el Parlamento de 1453. El rey le concedió tierras y una generosa renta, y en 1455, Edmundo se casó con su pupila de 13 años, la rica heredera Lady Margaret Beaufort. Luchando por Lancaster en lo que se conoce como la Guerra de las Rosas, Edmundo fue capturado en 1456 por el yorkista William Herbert y encarcelado en el castillo de Carmarthen. Hubo rumores de que podría haber sido envenenado, ya que Edmundo murió de forma sorprendente, durante o después de su cautiverio. Y aunque varios meses después se llevó a cabo un juicio con varias personas acusadas de su asesinato, nadie fue declarado culpable. En general, se cree que Edmundo murió a causa de las heridas o de una forma de peste bubónica mientras estaba en prisión, el 3 de noviembre de 1456. 2 meses después, su viuda Margaret Beaufort dio a luz en el cercano castillo de Pembroke al hijo del difunto, que se convertiría en el rey Enrique VII de la casa Tudor. Edmundo fue primero enterrado en el monasterio franciscano de Greyfriars, en Carmarthen. Pero el 30 de marzo de 1538, el priorato de Carmarthen fue entregado a la corona durante la disolución de los monasterios. Y en 1539, 83 años después de su muerte, los restos de Edmundo fueron trasladados al coro de la Catedral de San David, Pembrokeshire, por orden de su nieto, el rey Enrique VIII. La tumba de mármol Purbeck de Edmundo Tudor se colocó en el coro, frente al altar mayor. La inscripción dice: bajo esta piedra de mármol aquí incluida, descansan los huesos del noble señor Edmundo, conde de Richmond, padre y hermano de reyes, que partió de este mundo en el año de nuestro Señor Dios de 1456, el tercer día del mes de noviembre, en cuya alma todopoderoso Jesús, ten piedad. Originalmente cubierta con un paño mortuorio de seda bordado con sus armas e insignias, se cree que la presencia de la prominente tumba Tudor frustró el plan reformador anticatólico del obispo William Barlow de trasladar la Catedral de San David a Carmarthen en la década de 1540. En el siglo XVII, la tumba fue despojada de sus mejores galas por el ejército de Oliver Cromwell durante las infames guerras civiles que azotaron al país en esa época. La catedral y la tumba de Edmundo fueron restauradas por el arquitecto neogótico Sir George Gilbert Scott entre 1864 y 1876. La restauración incluyó un latón grabado que representaba a Edmundo, hecho por Thomas Waller en 1873, y una copia de la inscripción original del borde del latón. Esta tumba es uno de los puntos más conocidos de la actual Catedral de San David, no solo por albergar los restos mortales del que fuera el padre del rey primer de la dinastía Tudor, sino también por la posición privilegiada de la misma. La artesanía en madera de este lugar de entierro real es realmente impresionante, con detalles góticos intrincadamente tallados que adornan su estructura.
El elegante estilo Tudor resuena por todas partes, reflejando la delicadeza artística y la importancia histórica de la época. Mientras uno contempla esta magnífica vista, es transportado en el tiempo para presenciar una pieza tangible de la realeza británica. En medio de este entorno majestuoso se encuentra la Catedral de San David, un símbolo icónico de la herencia y la espiritualidad de Gales. Sus altísimos tubos de órgano adornan el fondo mientras filas de bancos están listos para los feligreses que buscan consuelo dentro de estas paredes sagradas. Esta impresión no solo captura un momento congelado en el tiempo, sino que también sirve como testimonio del legado perdurable que dejaron Edmundo Tudor y su hijo, el rey Enrique VII. Invita a los espectadores a sumergirse tanto en la historia de Gales y también en las maravillas arquitectónicas que continúan inspirando asombro en la actualidad.